amigas, amigos. Me da mucho gusto participar en este festival por la democracia organizado por intelectuales, por artistas, por trabajadores de la cultura y por el pueblo. No voy a caer en la trampa de Paco Ignacio. No voy a hablar de lo que sigue, porque lo que nos importa es seguir insistiendo en que se invalide la elección presidencial. Tenemos que seguir demandando que se cancele la elección por las violaciones graves a la Constitución de la República. Y con ese propósito elaboré este texto que quiero leer ante ustedes para conocimiento del pueblo de México. Dice así: aun cuando el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades, el distintivo de esta elección fue el uso de miles de millones de pesos de procedencia ilícita para la compra del voto, además de la entrega de despensas, materiales de construcción y otras dádivas. Peña Nieto y los dirigentes del PRI utilizaron al sistema bancario para dispersar dinero a través de tarjetas o monederos electrónicos. Por ejemplo, hemos presentado pruebas contundentes al IFE y al TRIFE sobre la utilización de 10 tipos distintos de tarjetas de la tienda Soriana. Soriana, aprecio por ti en todo el país. Soriana, aprecio por ti, CTM. Soriana, aprecio por ti, con diferentes logotipos en Nuevo León. Soriana, aprecio por ti, color gris, el Estado de México. Buen vecino, Soriana, en Sinaloa. Buen vecino, Mercado Soriana, en Nuevo León. Soriana, obsequia, aprecio, en Nuevo León. Tamaulipas siempre gana, en Tamaulipas. Mi ahorro, Soriana, Mastercard, Banamex, en Chihuahua. Y Soriana, mi ahorro, Banamex, Internacional, en Guerrero y en el Estado de México. De igual forma, se distribuyeron miles de monederos del Banco Monex, como consta en facturas y en tarjetas de distintas denominaciones: Monex Lealtad, Monex Recompensa, Monex Broxel Lealtad, Monex Lealtad Mastercard de 1,000 pesos y Monex Lealtad Mastercard de 500 pesos, que también se han entregado al IFE y al TRIFE. Hemos demostrado que solo en Tabasco
se entregaron 4.891 tarjetas Monex Lealtad y mantenemos la hipótesis de que en todo el país el PRI distribuyó alrededor de 260 mil tarjetas que contrató con Monex a través de empresas fantasmas por un monto de más de 1.000 millones de pesos. También presentamos a las autoridades electorales tarjetas de otras instituciones bancarias como Santander y Bancomer, que fueron utilizadas en beneficio del candidato del PRI. Lo mismo puede decirse de la contratación de alrededor de 5 millones de tarjetas telefónicas con la imagen de Enrique Peña Nieto. En suma, con solo estos elementos de prueba puede demostrarse que Peña Nieto y el PRI utilizaron dinero a raudales de procedencia ilícita para comprar votos, rebasando por mucho el tope de gasto de campaña permitido por la ley y violando flagrantemente lo que establece la Constitución acerca de que las elecciones deben ser libres y auténticas. Ahora bien, estamos en espera de que el Tribunal Electoral resuelva si declara válida o no la elección presidencial. Está en juego el destino de México, porque con ese fallo se decidirá si prevalece el régimen de corrupción o si se inaugura una etapa nueva en la vida pública del país, sustentada en el respeto a la Constitución, la honestidad y la justicia. Quienes forman parte del régimen de complicidades y componendas han estado opinando que no existen motivos ni fundamentos legales para invalidar la elección presidencial. Esto es absolutamente falso. Reitero que con la participación de los ciudadanos hemos acopiado y puesto a disposición de los consejeros y magistrados del IFE y del TRIFE pruebas que en cualquier país democrático del mundo serían más que suficientes para declarar que se violó la Constitución y aplicar el procedimiento previsto para este caso, es decir, declarar inválida la elección y elegir en el Congreso a un presidente interino que convoque a nuevas elecciones. Sin embargo, aunque existen, repito, pruebas suficientes por tratarse, como ya hemos dicho, de un asunto de gran trascendencia para el país, mucho ayudaría que Felipe Calderón diera a conocer las pruebas que posee, en particular sobre el manejo del dinero que utilizó el PRI a través de las instituciones bancarias. Es un hecho que él tiene toda la información. De él depende la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De modo que aprovecho mi presencia en este evento, en el Zócalo de la ciudad, corazón político, social, cultural de la República, para emplazar a Felipe Calderón a que se defina públicamente sobre este importante asunto de cara al pueblo de México. Felipe Calderón sabe, por su profesión,
de abogado que cualquier persona enterada de la comisión de un delito tiene la obligación de denunciarlo, so pena de convertirse en encubridor. Y obviamente, cuando es una autoridad la que incurre o favorece actos de encubrimiento contrarios al interés nacional y a la democracia, el delito es de la mayor gravedad, equiparable en este caso a la traición a la patria. Vamos a esperar la respuesta de Felipe Calderón. No obstante, como aquí lo mencionó Paco Ignacio, y abro un paréntesis para agradecerle a él, a todos los organizadores de este evento, su apoyo en esta lucha por la justicia y por la democracia. Como aquí lo mencionó Paco Ignacio, uno de los mejores escritores de nuestro país, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros no dejaremos de insistir en hacer valer la Constitución y las leyes. Todos estamos conscientes del momento que estamos viviendo. Como lo dije, vamos a decidir el futuro de la nación, el destino de nuestro pueblo, de las nuevas generaciones. Y sabemos bien que un Estado que no procura la justicia ni la democracia no es más que un simple instrumento al servicio de grupos, de facciones o de malhechores. No queremos eso para nuestro país, para nuestro querido México, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por eso, con mucha firmeza, vamos a seguir defendiendo la justicia y la democracia. México y su pueblo merecen un mejor destino. Muchísimas gracias.